Hi, everybody. My name is Mildred. I'm an immigration consultant with Global Opportunities. Thank you for being here. We are via Zoom and we're also live on Facebook. So those of you joining us by Facebook or any other social media, we are going to be starting our chat soon. We are going to be talking about CELPIP test, which is an English test. It is an approved language test by immigration. And we are going to start by thanking and presenting Anna Baxter, which is here with us. She's an expert in CELPIP. We're going to be switching to Spanish, and we're going to be trying to say this English in Spanish. So for those of you who don't necessarily speak English very well, but then again, us, we will do some Spanglish because sometimes... you know, that happens. So Anna, how are you? Hi, thank you, Mildred. I'm doing well, thank you. I'm like ready to speak Spanish now. Go ahead. Hola a todos. Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes y gracias Mildred y también a Global Opportunities por la invitación. Y solo para que sepan un poquito de mí, mi nombre es Anna Baxter. Y era profesora de inglés por más de 20 años. Y después empecé a trabajar en el área administrativa con unos centros de exámenes y ahora estoy trabajando con Prometric en el área de desarrollo de negocios. Y yo nací en Canadá y por eso tengo un acento en castellano. Pero mis padres hace más de 45 años decidieron vivir acá y vinieron desde Ecuador. Y en ese entonces las reglas para la residencia y la ciudadanía canadiense era muy diferente. Entonces siempre es importante saber los requisitos para quedarse aquí permanentemente. Y uno de ellos es hacer este examen de inglés, el CELPIP. Así es. Sí, para efectos migratorios, sobre todo para aquellas personas, estamos enfocándonos a procesos de residencia permanente o también ciudadanía. Van a necesitar un examen de inglés. Ya hablamos de residencia permanente y ciudadanía porque es el examen aprobado para ello. Hay algunos otros, pero bueno, este es el canadiense, este es el primordial en este caso. Y en efecto, pues hay diferentes tipos de CELPIP. Entonces, Ana, si nos quieres platicar, hay un examen de CELPIP que se acepta para residencia permanente y otro para ciudadanía. Entonces, si nos puedes explicar al respecto en los tipos de CELPIP que existen. Listo. Así es. Bueno, CELPIP primeramente es un examen de inglés completamente canadiense y hay acentos canadienses o norteamericanos. Y lo bueno de esto es todo es hecho en la computadora. Y sí, hay dos tipos de exámenes que se puede hacer. Uno se llama CELPIP General o CELPIP General y el otro es CELPIP LS. Ahora, el CELPIP General es para la residencia permanente que evalúa las cuatro habilidades de listening, reading, writing y speaking. Y toma casi 3 horas en hacer. Ahora el CELPIP LS es únicamente para la ciudadanía canadiense y solo tiene que presentar el listening y speaking. Y por eso se llama CELPIP LS, que es listening y speaking. Este examen dura casi 1 hora y somos los únicos que ofrecemos esta opción de hacer el CELPIP LS. Sí, para efectos de ciudadanía, yo sí recomendaría que sí, porque obviamente cuando a ciudadanía podemos nosotros presentar una vez que hemos cumplido 3 años como residentes permanentes canadienses, ya podemos pasar a la parte de ciudadanía y en este caso es obligatorio presentar un CELPIP a menos que por edad o por alguna otra circunstancia no te sea requerido. Pero si no, es obligatorio para todos, incluso aunque tu idioma nativo sea el inglés. Y en este caso, sí, sugiero obviamente que presenten el CELPIP en ese sentido. Makes sense. para,
para ese propósito específicamente, que es el de ciudadanía, en lugar pues de ir a otros exámenes que en efecto van a validar las cuatro bandas en este caso. Entonces, ya nos dijiste más o menos también las duraciones, más o menos 3 horas para el general y una hora para el speaking, que es el de ciudadanía. Y una pregunta que es bastante común con CELPIP es, para nosotros empezar a revisar respecto a este examen, ¿en dónde es o en qué países se puede presentar este examen? ¿Cómo lo podemos saber o la información para poder revisarla? Porque en efecto, este desafortunadamente es un examen que no está disponible, precisamente estábamos hablando en América Latina. Pero por ejemplo, yo sí he tenido clientes que precisamente porque en sus países no está disponible ningún otro examen, han decidido también viajar a zonas como Estados Unidos o demás para presentar este examen. Entonces, pues si nos puedes decir dónde está disponible y cómo ubicar esos centros de prueba. They muted you. Let's see. Ahora sí, perdón. No podía regresar. Sí, desafortunadamente no está disponible en América Latina. O quiero decir no todavía, porque sí estamos tratando de expandir lo más que podamos en otros países. Ya tenemos hasta incluso en Nigeria recién. También tenemos en el Reino Unido y en Australia. Y eso pasó estas semanas recientemente. Estamos abriendo más centros de exámenes de CELPIP. Para ver si están en Canadá, obviamente hay muchos lugares en donde pueden hacer la prueba. Entonces, si van a CELPIP.ca, ahí pueden ver un lugar, un local que esté cercano a de donde están viviendo. Y ahí pueden elegir, ver las fechas y escoger una fecha para registrarse para el examen. Pero aún estamos igual, como dije antes, estamos tratando de expandir, pero sí tenemos en muchos otros países, pero ojalá próximamente, si eso sucede, ahí regreso y ahí les cuento. Sí, pero sí está disponible, bueno, en algunos países de Asia, en Canadá, obviamente, pues en sí. Ahí sí, donde sea, está disponible en cualquier provincia. Y en este caso, creo que también hay una diferencia en cuestión de precios. Pueden variar, tengo entendido, por país, pero si nos puedes decir los costos de la prueba, por lo menos en la parte canadiense, para el examen general y el otro que es el LLS. Sí, ahora en el examen, si están haciéndolo aquí en Canadá, el precio es igual. No cambia de provincia a provincia, es exactamente igual. Entonces cuesta $280 para hacer el examen general, que son los cuatro componentes, y para el examen LS cuesta $195 canadienses. Ok, sí, ya en otros países me imagino que puede variar el costo, ¿no? Sí, todo depende del país, porque a veces también pueden pagar en las monedas del país. Uh-huh. Sí. Y respecto a CELPIP, obviamente para prepararnos para este examen, porque sí recomendamos que se preparen para el examen, sobre todo que el CELPIP general, que es para efectos canadienses, ¿dónde pueden encontrar ese test de prueba o cursos de estudio para ello? Bueno, hay muchas opciones que pueden tomar. Entonces, si uno va igual a CELPIP.ca, hay un lugar en donde dice Prepare for CELPIP, y ahí hay diferentes opciones, pero tienen un lugar que dice Free Resources, y ahí pueden encontrar webinars gratis que uno puede asistir en vivo, y son como cursos prácticos que duran 2 horas, y lo que analizan es cada componente o cada habilidad de
de la sección de la prueba. Entonces, si uno está teniendo problemas en la escritura, puede tomar un curso que es solo para escritura y pueden hacer preguntas porque tenemos expertos ahí, tenemos profesores, profesoras que les pueden ayudar, y si tienen alguna duda pueden hacer preguntas y lo pueden asistir. Tenemos cada semana, entonces ahí pueden elegir lo que uno prefiere hacer. Okay. Y aparte de eso, ya voy a aumentar. También tenemos okay. videos de YouTube, si quieren asistir. Y si por un acaso quieren tener pruebas gratis para practicar, solo tienen que abrir una cuenta. Entonces, eso es gratis, no tienen que registrarse para el examen, solo abren una cuenta y van a recibir dos exámenes completos para practicar. Oh, ok, entonces, pues eso es bueno porque muchas personas a veces también buscan ese tipo de recursos y demás. Y bueno, otra de las preguntas en este caso, porque es en función precisamente del estudio, muchas personas preguntan también qué nivel tengo que tener o esta parte. Yo creo que eso va encaminado a qué tipo de programa migratorio estás accesando, porque según tu perfil y los puntajes que necesitas, hay personas que requieren menos o más, porque hay que acordarnos que los niveles de inglés son los que nos ayudan a modificar esos puntajes. En este caso, entonces, esa parte para tenerla en cuenta. Pero quería preguntarte, precisamente, hay personas que siempre preguntan en función de la sección de speaking, que es un poquito diferente. Entonces, esa sección, ¿cómo se lleva a cabo ya en el examen oficial? Listo. Bueno, en la parte de speaking, lo que van a hacer es, van a ser grabados. Entonces, hay 8 partes y en cada parte tiene una pregunta. En esa sección van a leer la pregunta y después en la pantalla, y de ahí tendrán tiempo para responder y de ahí luego va a ser grabado. Entonces, en este caso, a veces hay personas que se pueden poner un poco nerviosos cuando hacen la parte de speaking. Y todo depende de cada uno. Porque hay gente que hacen speaking con otra persona que le está evaluando y a veces se ponen más ansiosos o más nerviosos porque está la persona ahí enfrente y dependiendo de los gestos que uno hace se puede poner más nervioso. Entonces intentamos en este caso eliminar eso. Entonces, como hoy en día todos estamos utilizando la computadora o los teléfonos, las tabletas, entonces ya estamos acostumbrados a tener conversaciones enfrente de la computadora, por ejemplo. Entonces tratamos que sea algo muy similar a eso. Entonces vas a estar conversando enfrente de la computadora como si estuvieras conversando con una persona. Ok, bueno, sí. En efecto, si hay personas que cuando ya tienen a alguien enfrente es un poquito más complejo, a cada quien le funcionan diferentes cosas, sí. Pero... ¿y este examen es estrictamente por computadora todo el examen? Exacto, completamente hecho en la computadora, todo. Ok, y una vez que se presenta el examen, ¿aproximadamente cuánto tardan en dar resultados? Bueno, cuando hacen el examen solo tienen que esperar de 4 a 5 días calendarios, no hábiles. Entonces son exactamente 4 a 5 días y ya está listo el resultado del examen. Bien. ¿Y algo más que nos puedas comentar respecto a CELPIP en este caso, por ejemplo, respecto a las... diferencias frente a otros exámenes o por qué recomiendas tú esta parte de CELPIP en todo caso, o sea, de llevar a cabo el CELPIP general? Listo. Bueno, primeramente, como ya mencioné antes, es el acento canadiense. Entonces, en la sección de listening, van a tener acentos canadienses, no van a escuchar británico o australiano, que a veces puede ser un poco difícil para las personas cuando están escuchando. Y
En general, son acentos norteamericanos en toda la prueba. En la parte de writing o la escritura, se puede editar como si estuviera utilizando Word. Entonces puedes cortar, pegar, subrayar, pero más que nada puedes editar una palabra que está mal escrita. Y entonces cuando uno escribe la palabra incorrecta, la palabra será subrayado en rojo y podrás corregirlo con las palabras que se asoman. Entonces si haces clic en la palabra, verás varias opciones que puedes elegir. Okay. Y para la sección de speaking, no es, como dijimos antes, no es como una entrevista. Entonces, cuando son grabados, van a ser evaluados después. Y es evaluado aquí en Canadá. No mandan a otro país para que lo evalúen. Entonces, sí, eso puedo decir. Ok, ya. Yeah. Pues sí, entonces es un poco más flexible en esa parte, sobre todo en la parte escrita. Hay personas que igual se les facilita más estar escribiendo en la computadora o hacer ese tipo de cosas que tener que hacer otro, no sé, escribir, por ejemplo, a mano o demás. Y sí, algo que tiene en ese sentido de bueno, sí es el acento, porque hay personas que frente a otros exámenes muchas veces de lo que se quejan es precisamente del acento, que es obviamente un poco más marcado hacia el británico en este caso, ¿no? Y el canadiense yo creo que es como un, ¿cómo se dice? En medio, ¿no? In between, de entre de Estados Unidos y el británico, ¿no? Porque obviamente sí también hay modismos y cosas que se asemejan a veces un poquito más hacia otros acentos, pero bueno, ahí está. Y bueno, una de las preguntas que tenemos es si en todas las provincias hay centros para hacer este examen, en este caso, las provincias canadienses. Sí, tenemos exámenes en Ontario, Quebec, British Columbia, Newfoundland and Labrador, Alberta, New Brunswick, Northwest Territories, excuse me, Saskatchewan, Nova Scotia, Manitoba, Prince Edward Island and Yukon Territory. Entonces, sí, está básicamente por todo el lado. Yes, and hay una pregunta, te la voy a hacer en español, pero igual si la quieres contestar en inglés, si te sientes más cómoda en ese sentido, porque es un poco chistosa, pero dice que en el examen, que por qué si es el examen es en computadora, ¿por qué no se puede hacer desde la computadora de tu casa? Bueno, es porque como tenemos permiso o autorización del gobierno y es aceptado este examen, vamos a las reglas de ellos. Entonces, si ellos nos permiten hacer en la computadora, en la casa, lo haríamos. Pero como prefieren que haya más vigilancia, que sea un centro de exámenes, entonces tenemos que seguir las reglas del gobierno. Ok. Y otra de las preguntas es respecto al acento. Cuando, por ejemplo, en la parte de speaking, como es en computadora, ¿qué pasa con el acento de las personas? Porque esa siempre es una preocupación. Hay personas que cuando están hablando pueden tener un acento más marcado que otras. De eso no se deben preocupar, porque ya sabemos que la mayoría de gente que están haciendo este examen van a tener algún tipo de acento. Entonces, lo que vemos más que nada es la información que nos están dando, el vocabulario que están utilizando, si el vocabulario es adecuado para la situación que está o la pregunta que les han dado. Entonces, menos preocupación es el acento. No, nunca hemos tenido un caso que el acento ha sido un impedimento. Entonces, Y respecto a lo que habíamos hablado de las preparaciones para prepararnos para el examen, preguntan si hay manera de saber si algún maestro o escuela está registrado para dar clases o preparaciones de CELPIP. Absolutamente, sí. En línea o en nuestra página, ahí pueden ver todas las clases de preparación que son autorizadas por nosotros, que significa que son miembros
que los profesores han hecho un tipo de instructor training, un curso, y son certificados por nosotros para que ellos den la clase de preparación. Entonces, okay. Sí, lo tenemos en línea, ahí ya está preparation classes, y tenemos por todos los lugares, todos los institutos que son parte de nuestra membresía. Ok, bueno, y en ese sentido, obviamente, ¿tienes algún centro de... bueno, la otra pregunta es precisamente que si van, hay centros de preparación en Toronto, y yo creo que pues precisamente ahí en la página web podrían o pueden revisar todas las escuelas o profesores que están autorizados, sobre todo en Toronto, para presentar el examen uh-huh. en este caso, a menos que tú sepas alguno específico que quieras nombrar. Bueno, no en realidad, porque trabajamos con varias instituciones y cada uno es un poco diferente. Hay algunos que son en línea, otros que son en persona. Hay unos que tienen clases de 20 y otros que son 5, o a veces tienen clases de para una persona, clases individuales. Entonces, cada institución lo hace de manera diferente y todo okay. depende de uno, para ver qué tipo de clases de preparación prefieren. Ok. Y era lo que te decía hace rato que estábamos nosotras conversando. La pregunta siempre, casi siempre es que ¿cuál es la diferencia entre CELTIP y IELTS en este caso? No sé si quieres responder a eso. Sí, bueno, ya, bueno, les dije ya un poco de sobre el listening, los acentos, que sí es diferente. En el writing, la escritura tenemos el word y el también se corrige las palabras. Entonces sí hay algunas diferencias, y obviamente el speaking es diferente porque no está siendo entrevistado con otra persona. No sé el acento, como comentaste. Sí, el acento obviamente en la parte del listening específicamente va a ser diferente. No sé qué más se puede decir. Pues creo que eso, ¿no? Yo creo que ahora sí que cada quien depende de como yo creo que ya en función de eso, es creo que es a título personal. Saber, yo creo que ya cuando estudias o te preparas o tú sabes o te conoces mejor para el examen, si eres alguien que se pone muy nervioso precisamente con alguien que va a estar entrevistándolo, o prefieres que sea todo en computadora. Sí, y obviamente a veces hay gente que están preocupadas por lo que tan rápido pueden teclear. Uh-huh. Entonces siempre sugiero que traten de hacer el examen antes. Entonces, como tenemos los dos exámenes de práctica gratis, pueden intentarlo, ver cómo es. Es completo el examen. Entonces, tienen las cuatro habilidades. Pero la parte de reading y de listening sí va a tener una evaluación. Entonces, al final de hacer esas partes, pueden ver qué tan bien hicieron esa sección. Pero en la parte de writing y speaking, no hay posibilidad, porque sí necesita a alguien para que le evalúe. Ok, bien. Y bueno, pues otra pregunta era precisamente que si podían viajar a otro país para hacer el examen. Y pues sí, ¿no? Si está dentro de sus posibilidades, si lo quieren hacer. Sí, absolutamente. Tenemos muchos lugares en donde pueden hacer, si es aquí en Canadá o en Estados Unidos también. En India, Nigeria, China, Australia, Filipinas, Reino Unido, Corea, Singapur y Arabia Unida, United Arab Emirates, UAE. Yeah. No quiero decirlo incorrectamente. Sí, realmente nada más, yo sugiero que si lo van a hacer en otro país, sobre todo por lo que va a implicar en función de, obviamente vas a hacer un viaje, vas a tener que hacer un gasto, revísalo con anticipación, revisa las fechas disponibles, sobre todo, por ejemplo, si lo van a ir a presentar a Estados Unidos,
que vean exactamente dónde va a ser el examen, cuándo va a ser el examen, preparen eso con anticipación. Incluso si tienen, porque hay muchas personas, por ejemplo, de repente me dicen, bueno, voy a tener un viaje a tal parte y ahí puedo hacer el PIP. Bueno, pues dense a la tarea de revisar con anticipación que en efecto haya fechas disponibles o cupos disponibles para la fecha que tengan preestablecido que vayan a hacer. Y que bueno, sí se preparen bastante para el examen para que obviamente se obtenga el resultado que se quiere obtener en ese sentido. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo más respecto a, al examen como tal o si alguien más tiene alguna pregunta que la puede dejar ya sea en la parte del chat, porque como les dije, nosotros estamos en Zoom, pero también nos están pasando las preguntas que están dejando ustedes vía Facebook en este caso. Pero bueno, mientras tanto, otra pregunta que decían aquí es ¿qué es Paragon Testing Enterprises? Bueno, Paragon era la compañía original de CellPip y Kale, pero fuimos adquiridos por Prometrics el año pasado en abril y ahora somos oficialmente parte de Prometrics, que es otro tipo de centro de exámenes, pero ellos hacen varios exámenes, no solo el examen de inglés, pero hacen mucho más para profesionales, para ingeniería, para enfermeras. Entonces tienen más, es más grande la compañía. Pero nosotros seguimos ofreciendo todo lo que teníamos antes. Entonces siempre estamos aquí disponibles para ayudarles, para prepararse para el examen de CellPip. Ok, bueno, pues Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la información. Les vamos a dejar los links de CellPip para que lo revisen, pero si no me equivoco es CellPip.ca, ¿no? Así es. Entonces, lo único que yo puedo decir es que se preparen, porque es tan importante que prepararse desde ya que hacerlo al último minuto, porque tenemos muchos recursos gratis en el web. Entonces, si tienen esa oportunidad, vayan y aprovechen. Y buena suerte también. Así es. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos respecto al examen, por tomarte el tiempo. Gracias a quienes estuvieron con nosotros, tanto en Zoom como en Facebook o en algún otro, en alguna otra red social. Muchas gracias a Luis también, que estuvo por aquí presente. Y bueno, pues esperemos vernos pronto y seguir platicando. Muchísimas gracias. Gracias. Bye bye.